¿Cómo están? Esto es otra vez Informe Especial y lo que le vamos a presentar hoy es un informe relacionado con personas que usted ve habitualmente en la calle, como casi siempre. Y son personas que tienen algo peculiar, algo particular, y es el físico, un físico sumamente desarrollado. Personas que comenzaron en lo que se llama el físico-culturismo por algunos problemas y después se quedaron en eso llevándolo adelante como un arte, un deporte. Algunos dicen que hasta una disciplina artística. De eso le vamos a hablar, de cómo se ven a sí mismos, de cómo los ven a los demás, de cómo sienten que los demás lo ven. Por ejemplo, uno supone que un hombre con un buen físico es atractivo para las mujeres, sin embargo el físico culturista dice que él sabe que a la mayoría de las mujeres no le gusta y que él no se exhibe, solo arriba de un escenario. ¿Usted le cree? Bueno, lo vamos a ver. Ahí está. Los físico culturistas o los cultores del físico. Muy delgado, no, muy flaquito, quería estar un poco más gordito y después empecé a entrenar y gente me decía que tenía, y había gente que me decía que tenía condiciones para esto, otra que no. Siempre me dediqué al deporte desde los 12 años y siempre hice deportes de fuerza. Llegué al culturismo por una cuestión de tener un poco más de fuerza en las piernas que me faltaba para ese deporte que hacía en aquella oportunidad, que era tan sudo, que es un karate coreano. Y bueno, me gustó mucho, me quedé. Enseguida me invitaron a competir. Yo lo hice prácticamente de una manera inconsciente porque no tenía la menor idea de lo que era competir en físico-culturismo. Fui, vivía en Mar del Plata en aquella época. Vine a Buenos Aires a competir y salí segunda. Cuando vine a vivir a Buenos Aires quise seguir jugando rugby y hacer complementos de pesas. Era mucho hacer todo. En Buenos Aires las distancias son tan largas que no te lo permiten. Entonces decidí quedarme con lo de las pesas solamente y abandoné el rugby. Era demasiado flaco yo. Había tenido problemas en las piernas. Y hubo mucho tiempo donde no pude caminar mucho. Y bueno, y al estar todo el tiempo sentado, sin hacer actividad, ya era como que me había achicharrado mucho, estaba medio jorobado, caminaba mal. Y bueno, entonces yo me sentía, cuando iba a la playa, me sentía mal, así todo jorobado y flaco. Entonces, una vez en Brasil, estando en la playa, dije, no, yo tengo que cambiar, conmigo mismo no me siento bien. Bueno, entonces volví de las vacaciones y me puse a entrenar. Bueno, lo decidí ya estando en el gimnasio, porque vine a entrenar como cualquier otro, hasta que, bueno, empecé a ver que crecía un poco, a los 2 meses, y bueno, me gustó la idea de crecer más y más. Yo estudiaba educación física y, bueno, en un verano estaba en el club River Plate, iba a la pileta en el verano y conocí a un guardavidas que después fue mi novio y mi marido, que él hacía ya físico-culturismo y competía. Entonces él, bueno, me llevó al gimnasio y empecé a entrenar más que nada para hacer abdominales y piernas, lo que hacen todas las chicas, ¿no? Y después el grupo de ese club me animó a competir por primera vez y, bueno, ya después quise ganar y competí en un torneo más importante y así se fue haciendo el círculo y seguí compitiendo. Nadie es igual a otro, aunque algunos se parecen bastante. Por ejemplo, en sus formas, sus manías, su estilo. Fíjate que es otra vida, no es una vida común.
como en el sentido de que uno come, juega al fútbol o juega al pádel o trabaja. Aparte de todo eso, nosotros no podemos tanto como jugar al fútbol porque nos podemos llegar a lastimar y ya eso cambiaría mucho. No podemos entrenar, por ejemplo, un día o dos días o una semana. Pero lo diferencio porque no hacemos la vida común, es otra vida, con las dietas y con el entrenamiento, es vivir para eso, es otra vida. Son prejuicios, ¿no?, que la gente tiene contra el fisicoculturismo. Pero después te das cuenta de que son personas comunes y corrientes, que no tienen nada extraordinario. Nada más que se dedican a entrenar. Si ellos, los fisicoculturistas, son anchos, nosotros, los que no torneamos cada músculo de nuestro cuerpo, somos finos. Para ellos, somos los otros, los distintos. Yo no me siento superior. Yo me siento diferente. Diferente a los que no lo hacen. Respeto lo que ellos hacen y quiero que ellos respeten lo que yo hago. Que no lo vean como una cosa rara. Que no lo vean como que estoy perdiendo el tiempo, que estoy metido en eso y me olvido de vivir. Yo elegí esto y otra persona eligió otra cosa. Los finos. Y pienso que no deben tener tiempo para entrenar o no ganas para hacer el deporte. No los margino porque son finos. No los dejo de lado. Es más, todos mis amigos son finos. Son todos finos mis amigos. Pero bárbaro, todo bien. Conseguir un físico escultural no es cosa de un día para el otro, pero tampoco se logra solo con ejercicio. Un físico culturista planifica y cumple al pie de la letra una dieta distinta para cada cuerpo y para cada ocasión. Por día, un kilo de papa, un kilo de banana, un kilo de carne, un litro de leche, un litro de yogur, fideo, huevos, una docena de huevos, pero claras nada más. Es un universo, hay un montón de cosas. El que está afuera le parece que siempre es la misma dieta. Yo voy cambiando las dietas a cada rato, pruebo dietas. Dietas catabolizantes, dietas que aumentan o anabolizantes, dietas que me permiten marcar más los músculos, dietas que me dan más fuerza. Voy rotando a lo largo del año de acuerdo a lo que necesito con respecto al plan que esté realizando, ¿no? Se puede creer que andar por la vida con un físico descomunal puede ser agradable y hasta excitante, pero la realidad es otra. Nunca la ropa le queda bien a un físico culturista. Difícilmente existan talles para sus medidas. No, igualmente no es para tanto, ¿no? O sea, yo consigo ropa que... O sea, tenés que buscar tu onda, compras un pantalón, un buzo que te quede largo, te queda bien, listo. Pero de repente, vestiditos que vos ves que a otras chicas flacas, delgadas, les queda bien, y bueno, a vos no. Ese es un problema, ese es un gran problema, porque lo que pasa es que cuando uno va a comprar pantalones, por ahí tiene una cintura chica y tiene piernas grandes. Entonces pide números, pero la cintura no le va. O a lo sumo que es una remera que a veces no le queda bien o tiene que buscar más grandes, camperas, todo eso, pero no, es un gran problema. Es un trabajo bastante duro, ¿no? Hay que caminar bastante para conseguir ropa y muchas veces la ropa que a vos te gusta no la podés, no la podés comprar porque no te entra o te queda mal, te queda apretada. Se tiende a pensar también que si uno dedicara 6 horas por día a trabajar su cuerpo, lo exhibiría sin impudicia en cada oportunidad que se presentase. ¿Arriba de un escenario? Sí. ¿Sí? ¿Abajo? No. No me interesa. ¿Por qué? Porque me parece ridículo estar... Yo voy a... Por ejemplo, cuando iba a bailar... Yo entrenaba, estaba capaz como ahora,
y me encontraba con los chicos todos trabados, caminando, que te empujan. Me parece algo horrible. Se piensan que porque tienen un poco de lomo se quieren llevar a todo el mundo por delante, y no es así, no te puedes llevar a nadie por delante. Vos vas por la calle y a nadie le llama la atención para bien, ¿no? Y bueno, en mi caso particular también no me gusta probarme vestidos, ropas que no me queden bien. Un vestido cortito, por ejemplo, con las piernas muy grandes como yo las tengo, no me queda bien. Entonces, esa situación no me gusta. Estéticamente no queda bien. Ahora, a nivel deportivo, bueno, te trae muchas satisfacciones. En realidad las satisfacciones son los aplausos, ¿no? Igual como cuando un jugador de fútbol entra a la cancha y vuelan los papelitos y gritan tu nombre, bueno, lo mismo en una competencia, los aplausos, la gente, todo eso te va llevando a querer volver a prepararte para el año siguiente. Mi mamá me ve como un deforme, ella no me quiere ni ver. Sí, no le gusta para nada, no le gusta para nada. Bueno, al principio hablaba mal del fisicoculturismo, que no le gustaba, tenía sus prejuicios, pero ahora ya con el tiempo ya se fue acostumbrando y no es más un tema así de crítica constante como era al principio. A veces me podían decir, che, pero no estás muy grande, che, pero no es mucho, no pareces gordita, te gusta. Podría haber algún comentario de esos, pero en ningún... Es más, me han ido a ver a torneos a aplaudirme. Mi papá, saliendo de una operación terrible, se comió un torneo para verme. Mis hermanos no hacen más que hablar de la hermana culturista. No, en ese sentido, no. No, los únicos comentarios que hacía eran qué malhumorada que estaba cuando estaba a dieta, por ejemplo, que es cierto. Y otro comentario es que a las 11 de la noche me ponía a hacer pollo o bife en mi casa y ella, bueno, durmiendo tenía que sentir todo el olor, ¿no? Bueno, esas cosas. Al principio me decían que no compita, que basta, que dónde quería llegar, que es un deporte que no me deja nada. Fue duro hacerles entender. Pero ahora están conmigo, ya se la bancaron. Pues mi vieja no está de acuerdo. ¿Por qué no? Dice que soy un asco. Sí, de una. Usted, yo, nosotros, tenemos una visión de los físico-culturistas. ¿Pero alguna vez pensó qué creerán que los finos pensamos de ellos? Yo pienso que la gente se sorprende un poco cuando te ve, por ejemplo, en la playa o cuando vas en verano con una remera, una cosa así, pero en general, yo no veo que la gente te mire con así una mirada como despreciándote, ¿no? Sino que se ve sorprendida. No sé si les gusta o no, pero llama la atención. Y es un poco molesto, porque a veces te miran continuamente, o es feo sentir las miradas de cierta gente o de toda la gente que uno pasa al lado, atrás de uno. Es feo, bastante feo. Y bueno, se dan vuelta, por ahí te dicen, te preguntan cosas como, ¿vos haces pesas? O alguna vez me nombraron algún jugador de fútbol, o bueno, ese tipo de cosas. Le guste o no, la gente tiene mucho de arte, de estética. Lo que pasa es que la gente no lo quiere entender porque coincide que el objeto de la obra es el ser humano, en este caso, la materia humana, la carne humana. Entonces, está sujeto un poco a la crítica. Parecería que uno solamente puede esculpir un mármol. Vos no te podés esculpir a vos mismo. No sé, eso muchas veces es como que es censurado, ¿no?
Esta disciplina deportiva, como es sabido, es practicada por hombres y mujeres. Y hombres con un físico descomunal son aceptados y hasta elogiados. Y las mujeres musculosas, con hombros anchos, piernas fibrosas. A mí no me gusta el cuerpo de una culturista, por ejemplo. Eso que me gusta. No me gusta el cuerpo, me gusta verlos en escenario, sí, bárbaro, pero como culturista, nada más. Es decir, que una novia culturista no tenés. No. No me gustan todas las mujeres culturistas, como tampoco me gustan todas las mujeres que no hacen pesas, ¿no? Por ahí te encontrás con una mujer culturista que es muy grande. Esas cosas a mí no me gustan. Me gusta algo bien formadito, con mucho tono, algo mesurado, no un monstruo. Creo que lo del monstruo le queda mejor al hombre, a pesar de que no esté tan bien visto, ¿no? Todo depende, porque yo no... Por ahí una chica culturista me gusta, y por ahí una que no es culturista también me gusta. Todo depende, por ahí, no porque, como te dije antes, no porque sea culturista me va a dejar de gustar. Para las mujeres físico-culturistas también hay una elección precisa respecto del tipo de hombre que les gusta. Si yo ahora tuviera que gustar de alguien, tendría que ser una persona atlética. No podría ser una persona que no haga deportes porque no... O sea, los veo, ¿viste? Veo los actores norteamericanos en la televisión y digo, no puede ser. O sea, no me gusta. Me gusta más el tipo de Arnold Schwarzenegger o de Sylvester Stallone que otro, ¿viste? Más delgado. No lo entiendo. Vos te enamorás de la personalidad del otro. Sí, si viene con un buen físico, con unos lindos ojos, con unos buenos músculos, por supuesto, todo es mejor, ¿no? Desde ya. Yo creo que la persona, vuelvo a repetir, no solo tiene que desarrollar su personalidad, sino su aspecto. Y bueno, vos te enamorás del conjunto. Las otras mujeres, las comunes, no quieren a los físico-culturistas. ¿O sí? No. Hay cierta gente que no le gusta para nada. Es como le da cierto asco a las chicas. Sí. Aunque digas que cómo es, pero no, es así. Prefiere... tipo normal o más flaco. Y eso es según. Yo creo que existe gente para todo. Hay gente que le gustan, hay chicas que le gustan los fisicoculturistas y hay chicas que no le gustan. Hay de todo. No puedes decir que por ser fisicoculturista vas a ganar más chicas que sin ser fisicoculturista. Después de esto, se puede creer que andar por la vida con el mejor físico del país, de Latinoamérica o del mundo, es más una desventaja que una ventaja. Algo que se hace no por agradar a los demás, sino a uno mismo. Mirá, se va haciendo algo narcisista y algo muy psicológico. Cuando vos te empezás a ver más chico porque tenés que dejar por algunas vacaciones o por alguna enfermedad o por lo que sea, enseguida tenés la necesidad de volver para retomar ese estado que habías tenido antes, para estar bien, grandote. Te infunda una especie de seguridad. Es lo que yo siento. Me siento más seguro con una buena carrocería. Psicológicamente me siento mejor. Yo cuando me miro al espejo me miro solamente viendo mi progreso al nivel de la competencia, ¿no? O sea, no es que digo, uy, qué bárbaro, qué hermoso que me queda tener más hombros. No, porque ya tenía un cuerpo atlético. Me gusta el cuerpo atlético de cualquier deportista, mujer u hombre, ¿no? Pero cuando yo me miro al espejo a nivel, cuando me estoy preparando para un torneo, lo miro a nivel competencia. Uy, todavía tengo demasiadas piernas, no tengo espalda, como me gustaría achicar la cintura. Pero todo con el sentido de la competencia, ¿no? Perderte en el espejo, perder objetividad de vos mismo, es lo que no te permite evolucionar. Porque justamente en este deporte se observa el grado de objetividad y de subjetividad que tienen los seres humanos. ¿Cómo hay gente que se mira al espejo y no ve el error? No lo ve. Vos se lo estás marcando y no lo ve. Entonces, eso es de alguna manera un poco de narcisismo, ¿no?
Otra fantasía relacionada con los físico-culturistas es que al dejar de hacer ejercicio, irremediablemente se tiende a engordar y deformarse. Y eso según cada metabolismo. Yo adelgazo. Hay gente que se pone gorda. Y hay chicos que quedan prácticamente igual. Todo cuerpo puede crecer hasta una determinada medida. Existe una barrera, un tope, un límite que solo puede quebrarse con el consumo de anabólicos, que son casi normalmente aceptados dentro de esta disciplina deportiva. Está muy de moda el chico que llega y dice, quiero crecer, y a cualquier precio, y ya. Es un chico que todavía ni tocó las pesas y ya te está pidiendo si puede tomar algo mágico. Y bueno, hay instructores que son muy inescrupulosos y por el tema de sacar plata le ofrecen cosas que no son buenas para la salud de esa persona. Por eso yo recomendaría, si alguien decide hacer una cosa bien, ir a un médico, consultar con un médico. El espejo es un elemento de trabajo muy importante para los culturistas. Es algo para mí, es algo propio, no me interesa tanto para los demás, mostrar a los demás. Es un logro mío. Sí, me gusta como me veo yo en un espejo, pero a mí me gusta. Al resto de la gente no le gusta para nada. Lo que menos me gusta es que el deportista no entienda que tiene que tener, acceder un poco más a lo intelectual para ser mejor. Esa es una falla que le veo al deporte en general. Hay muchos atletas que son muy buenos y muy intelectuales, pero en su mayoría, digamos, es como que es una fallita que hay. Me alegra de haber empezado, porque no, yo sinceramente no me sentía conforme con el cuerpo que tenía. Nunca está el límite en tu cabeza. Siempre querés un poquito más de músculo, siempre querés a ver si duermo un poco más o si como otra cosa. Siempre buscás la vuelta, el secreto para estar mejor, siempre. Bueno, hasta ahí este capítulo, este informe especial relacionado con los cultores del físico o co-culturistas. Algunas cosas que quedaban siempre, uno siempre se queda pensando, ¿no? Respecto de estas personas que cultivan el físico. Creo que quedaron aclarados la mayoría de los puntos. Les vamos a presentar ahora el próximo informe especial. Ustedes van a ver cómo se vive debajo de un puente. Cuando uno habla de pobreza ya casi terminal, dice, hay que ir a vivir, o a los caños, o abajo del puente. Nosotros les vamos a contar cómo es la vida debajo del puente, quiénes viven debajo del puente y en qué condiciones. Ahora le damos un adelanto y nos encontramos la próxima semana con este programa. Yo pienso de que a lo mejor en una villa de emergencia hubiera sido un poquito mejor, pero no sé, de una forma u otra estoy agradecido por el tener por lo menos un techo. Un techo que a lo mejor para otros no significa un techo, sino que para nosotros sí, significa muy mucho. Lo cuidamos como nuestro hogar. Es nuestro hogar, va. Darme vergüenza y decirle a mi familia dónde vivo me da vergüenza. A mi familia o a cualquiera que no me conozca decirle dónde vivo me da vergüenza.